1200, el pichón, ¿cómo es? No. Oye, prendí esto aquí, ya aprendí esto. Yo lo primero que escuché aquí. Estamos hablando de, goma, de goma. Ahora está disimulando. No, estamos hablando de yo goma. Estaba, lo veo ahí. 4 gomas para el otro van, 1225 pesos sin instalar. Se me echaron a meter porque nunca la retallas. Oye, para eso, señor. Cuando se venden los pichones caros, cuando se venden los pichones caros, se pueden comprar gomas en 1200 pesos. Nah, este que vende pichones. ¿Viste? No tengo ni palomas. Lo cogí infragante aquí. Llegué aquí, lo escuché hablando ahí. Demoni. No, lo de goma. Lo mío es de camiones, ¿sí? Lo mío a mí me gustan los camiones y las armas. Yo no sé nada. Oye, no está grabando nada. En el lado derecho tenemos a Papito Jacomino, señores. El papá de Sugar. Este, ¿eh? El sobrino. Tú no eres papá. Ah, me equivoqué de familia. Pero. Ah, Yolito es viejo, sí o no. Y se ha puesto gordito, déjame decirte. Porque en el CDR le dio por comer. Los nervios le dan por comer y eso se ha puesto medio gordito. Mira las cadenas que se ha comprado, las manillas. Oh, verdad que sí, verdad que sí. Estaba más atrás el último. Andaba el carrito de sedano, mira. Sí, verdad. Papito, ¿tú eres dueño de todo esto aquí, de Shopping Plaza o...? Sí, no, estoy en eso. No, ya ahí lo tiene. Ya todo eso ahí. El magnate aquí es Papito. Ahora, este. Oye, los magnates aquí es Oscarito y Pardo, que son los que tienen móvil. Pardo es un personaje reconocido por casa talento. No, pero te voy a chavar aquí. Te voy a desinflar el globo por casa talento y por pedigrí, ¿cómo es? Allá tiene una tuya reproduciendo, Papito, Pardo. Ah, yo le cogí una perdida que era de Papito. Y ahí mismo se ve chavo, ahí lo ven. Le ha matado el culito a la paloma, que la paloma no tiene ni escupir. Que la pila de huevo que le he sacado a las palomas de... Vamos a aclarar, señores, esto es Arana aquí, amistad aquí. No, que ahorita salga. Para que no salga ningún confundido. Confundido. Hey. Para los famosos. Exacto, para exacto. Para los talentos. Y aquí tenemos al presidente Oscar. ¿Cómo que presidente, compadre? No, no, no. Mira para esto, caballero. Y siempre, seguro tienes un arma ahí en el carro, ¿eh? Eso no tengo que preguntarte. Este hombre mide como 7 pies. Yo le cojo miedo así de gratis. Pero aparte de eso, viene armado, para que estén claros. Este hombre, mira, no está subido, mira, no está subido en nada, mira. No está subido en nada y lo tengo que mirar para arriba así, mira. No, para que estén claros. Yo lo que tengo es una cerbatana. Yo lo que tengo es una cerbatana. Y un arco. Bueno, señores, esto es un preview. La razón que nos hemos reunido hoy, más adelante se enterarán. Salud.